¿Qué tal, amigos de Medios TIC? Reciban un cordial saludo. Bueno, mi nombre es Walter Rueda y hoy en Miércoles Incluyente les voy a hablar de una aplicación fantástica que me facilita la vida. Bien, vamos a continuar. Esta aplicación sencillamente la podemos encontrar en las dos tiendas de los diferentes sistemas operativos, tanto en la App Store como en la Play Store. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarnos en la aplicación. La aplicación se llama Moovit. Perfecto, vamos a ingresar aquí. Bien, la aplicación Moovit sencillamente consiste en mantenernos informados de muchas cosas, por ejemplo, de la ubicación donde estamos, de lo que nos rodea, y hay algo muy importante acá que está vinculada o está integrada con el sistema de transporte masivo de la ciudad. Lo primero que vamos a encontrar en la parte inferior de la pantalla van a ser tres pestañas. La primera pestaña se llama Direcciones, es la pestaña que aparece seleccionada por defecto. En esta pestaña podemos agregar una dirección, podemos agregar la dirección a casa, al trabajo o los lugares que más frecuentamos. La siguiente pestaña se llama Paradas. En esta pestaña nos va a aparecer un mapa en el cual nos va a indicar las paradas que se encuentran alrededor del punto donde nosotros nos encontramos. Y la siguiente pestaña es la pestaña Líneas. Aquí vamos a encontrar las diferentes rutas del sistema de transporte masivo que tenemos en el momento en la ciudad. Perfecto, vamos a ingresar, vamos a tomar como ejemplo la pestaña Líneas. Entonces voy a ingresar acá a ella. Y lo primero que nos va a mostrar es buscar una línea. Nos va a permitir a nosotros buscar una ruta de Metrolínea, que es el sistema de transporte que manejamos acá actualmente, y poder saber información específica de la ruta, por ejemplo, a qué horas pasa, cuál es la frecuencia en la que pasa, en fin. Vamos a seguir recorriendo la pantalla para seguir ubicándonos en los demás ítems. Tenemos una opción donde nos muestra todas las líneas, los favoritos, es decir, aquí podemos agregar una línea favorita, una ruta favorita, que es la que nosotros normalmente frecuentamos. Las recientes son las líneas, las últimas líneas que yo frecuenté en la aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de el P10. ¿Por qué la tengo acá en favoritos, en recientes? Porque sencillamente fue en la ruta en la que yo me desplacé hacia el lugar donde me encuentro en este momento. Entonces, aquí ya encuentro información más específica acerca de la ruta. ¿Cómo qué? Como las paradas a las que ella normalmente llega, ¿sí? Y hay algo muy importante que me indica en qué momento llega a la parada más cercana donde yo me encuentro ubicado. En este caso, la parada más cercana es la calle 105 con carrera 22 y me dice que a las 11:46 es la próxima línea y que la siguiente línea se espera a las 11:58. Es decir, me permite a mí calcular un tiempo para salir de casa o del lugar en donde me encuentro y desplazarme hacia la parada para esperar la ruta que estoy necesitando. Esto realmente es un breve ejemplo de lo que la aplicación Moovit puede servir para nosotros. Realmente es una aplicación muy importante porque me permite tener algo más concreto, más claro de para dónde voy, dónde me encuentro ubicado, qué es lo que quiero tener y pues realmente hoy en día para nosotros es un poquito más complicado basarnos en otras personas. Por esto la tecnología nos facilita el acceso a herramientas como esta para así facilitarnos la vida o el diario vivir.